Hace algunas semanas murió Chris Cornell a la edad de 52 años en un aparente suicidio en un hotel. ¿Quién era Chris Cornell? Él era el cantante de Soundgarden, otra agrupación también que se llamaba Audioslave. ¿Quiénes son estas agrupaciones y por qué estoy hablando de esto? Pues bueno, para saberlo tendríamos que ir a los inicios de los años 90. Yo estaba en octavo o noveno grado en Colombia, estaba estudiando en Colombia. Y una noche yo estaba en casa de un amigo quien acababa de regresar de Estados Unidos de vacaciones y me empezó a mostrar la música que él había traído, que había descubierto. Y había un cassette de una agrupación que se llamaba Nirvana. Él me dijo, tienes que escuchar esto, es la agrupación que está de moda en este momento en Estados Unidos. Metió el cassette en su equipo de sonido y cuando yo escuché este grupo, fue el sonido más increíble que yo jamás había escuchado en mi vida. Y ahí comenzó mi amor por la música grunge. De este género grunge había un grupo con un cantante excepcional. El cantante Chris Cornell de la agrupación Soundgarden tenía una increíble voz con un registro vocal de 4 octavas. Sin lugar a duda, el cantante más talentoso de este género. Adelantémonos 15 años, ahí estoy yo en casa, una piedra gigante en mi mano, destruyendo mi colección entera de música alternativa y grunge que había coleccionado a través de los años. Destruyendo CD por CD en el nombre de Jesús. Sí, me había convertido al cristianismo. Y la verdad es que nunca imaginé que iba a ser ese tipo de cristiano, de los que se arrodillan en la mitad de su casa con una piedra gigante en la mano, destruyendo su colección entera de música, proclamando el nombre de Jesús con cada golpe. Hay que admitir que suena algo fanático, pero déjenme decirles, no fue mi idea. Ni mi idea, ni mi deseo. A Dios se le ocurrió que me deshiciera de toda mi música. No, no fue algo que sentí en mi corazoncito, ni que me llegó a la mente leyendo la Biblia. Fue una palabra sobrenatural y audible. Una orden directa y personal. Y yo, por supuesto, como cristiano, desobedecí. Por meses y meses yo esquivaba esta orden y filosofiaba mucho. ¿Qué es que esta banda no era tan mala? ¿O que este CD no tenía cosas feas? ¿O que esta canción era bonita? ¿O que este cantante no decía vulgaridades? Etcétera, etcétera. Filosofías, filosofías. Y eso fue uno de mis primeros aprendizajes fundamentales acerca de Dios y sus maneras. Que es que las cosas no tratan simplemente de bien o mal, o si es bueno o si es malo. Trata principalmente de si es obediencia o desobediencia. Todos los meses que yo duré tratando de justificar mis razones por no deshacerme de mi música, en realidad eran vano, porque lo único que estaba haciendo era crear una situación de desobediencia, nada más. Entonces tomé una decisión, o sigo desobedeciendo a Dios y justificándome en mis propias filosofías, o le hago caso. Finalmente decidí que hay que hacerle caso a Dios. Él me compró con su sangre, pagó un alto precio por mí, yo soy su siervo y era hora de empezar a actuar como tal. Un siervo no tiene voz y voto ante su amo, simplemente obedece. Y entonces proseguí a destruir mis CDs. Pero decidí que iba a guardar las cajas de los CDs, pues para usarlos para los CDs de computador y, o DVDs y otras cosas. Entonces sacaba el CD, la portada y la contraportada que estaba debajo de la bandeja. O sea, tenía que levantar, desarmar la bandeja y sacar la contraportada. Y así quedaba con la caja vacía mientras destruía todo el material de adentro. Ahora, se supone que la bandeja es una pieza fija dentro de la caja. Nunca hay que sacarla ni manipularla, es fija. Y por ende, la contraportada es fija, no se puede manipular. No hay acceso a ella al menos que se desbarate toda la caja. Lo cual uno por lo general no hace, no hay necesidad de hacerlo. Toda la información la tiene la portada, no hay nada en la contraportada que no se pueda ver. Pero como yo estaba destruyendo todo el material de la caja, entonces yo estaba removiendo la bandeja para sacar la contraportada. Y en esas sucedió algo. Llegué a un CD de mi agrupación favorita de ese entonces, Radiohead. El CD era el álbum Kid A. Destruí el CD, la portada y entonces iba a quitar la contraportada. Levanté la bandeja y encontré algo.
había un librito. Y este librito estaba lleno de dibujos de demonios y monstruos, rodeados de la letra de las canciones del álbum. Llevaba como 4 años con este CD y jamás supe que había tenido este librito ahí adentro todo ese tiempo. Y en ese momento entendí. No trata de fanatismos, no trata de religiosidades ni exageraciones. Cuando Dios nos dice que el mundo está en tinieblas, cuando Dios nos dice que nos apartemos del mundo y de sus maneras, Él lo dice por algo. Cuando descubrí este librito, entendí que Dios no me mandó a deshacerme de mi colección de música para amargarme la vida o hacerme quedar como un religioso fanático que obedece porque sí, sin razón ni lógica, sino que Él me estaba dando evidencia, algo tangible, para que yo entendiera que Él ve cosas que yo no veo, que Él sabe cosas que yo no sé, y que sus órdenes, sus mandatos, sus mandamientos, en esencia, son para protegerme. Cuando un padre agarra la mano de su hijo pequeño para cruzar la calle, él no lo hace para tomar control de su hijo pequeño, para apoderarse de su andar o esclavizarlo a su voluntad. Él lo hace porque él sabe que existen peligros al cruzar esa calle que el niño pequeño tal vez no vea o no pueda medir correctamente. Y tal vez en ese momento de su vida, el niño pequeño no entiende por qué tiene que tomar la mano de su padre cada vez que cruza la calle. Pero más adelante sí lo entenderá y agradecerá que su padre lo cuidaba. Y en mi caso, esa calle que yo tuve que cruzar tomando la mano de Dios fue de deshacerme de mi colección de música. Y ya con el tiempo he podido llegar a admitir y entender lo verdaderamente oscuro y destructivo que es y era la música grunge. El tema principal de este género es o era la frustración, la rabia, el rencor y sobre todo el dolor. Y bueno, como ustedes ya sabrán, cosas negativas atraen cosas negativas. Tanta oscuridad y destrucción en esta música, en este género, se ha hecho muy evidente en las grandes bandas de este género. En los inicios de su carrera musical, Chris Cornell vivía con Andrew Wood. Este era el cantante de una agrupación que se llamaba Mother Love Bone, una de las grandes promesas del grunge, pero nunca llegó a haber éxito con su banda ya que murió de una sobredosis de heroína. Y miembros de esta banda, Mother Love Bone, llegarían a formar una nueva banda llamada Pearl Jam, con un nuevo cantante, obviamente. Y así sucesivamente el grunge iría destruyendo a los demás cantantes de las más grandes agrupaciones de este género. Kurt Cobain de Nirvana, muerto de un aparente suicidio. Lane Staley de Alice in Chains, muerto por sobredosis. Scott Weiland de Stone Temple Pilots, muerto por sobredosis. Chris Cornell de Soundgarden, muerto por supuesto suicidio. Dios nos habla y nos enseña acerca de cómo las cosas en el mundo físico pueden afectarnos en lo espiritual. Los ojos, los oídos, las manos, la boca. Cosas que vemos, escuchamos, tocamos o ingerimos puede contaminarnos y afectar nuestra salud espiritual, mental y física. Sobre todo las cosas del mundo de entretenimiento. Hay cosas en este mundo que no vemos, que no entendemos lo que hay detrás de ello realmente. Pero lo que sí sabemos y entendemos es que Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros y quiere protegernos. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Él lo suficiente para tomarlo de la mano y cruzar esa calle tuya en particular? Si lo haces, Él podrá mostrarte más adelante las razones, las evidencias, la verdad. Requerirá un salto de fe de tu parte, pero de seguro el entendimiento vendrá después, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Confíe en Él, confíe en Dios. Muchas gracias por ver, nos vemos muy pronto, Dios los bendiga.